De iglesia, pero ¿qué crees, Marcos? ¡Carut! Ya podemos ir a la iglesia. ¿En serio, Ruth? ¡Ay, qué emoción! ¡Quiero ir a la iglesia! ¿Sabes cómo podemos ir? ¿Cómo? Se llama autoiglesia. ¿Auto qué? Autoiglesia. ¡Ay, eso qué quiere decir, Ruth? ¿Que los carros van a entrar a la iglesia? ¿Los carros son cristianos o qué? Por eso traes aquí tu carrito. Sí, Ruth. ¿Tengo que llevar mi auto a la iglesia o qué? El autoiglesia significa que pueden ir los niños en su carro, bueno, el de sus papás. También pueden ir los abuelitos y pueden ir toda la familia que quepa dentro del carro. Y van a ir al estacionamiento de la iglesia. Y ahí va a haber una sorpresa para los niños. Y para los papás también van a poder escuchar sobre Dios, orar, cantar juntos, todo como en la iglesia, pero desde el carro, para estar seguros. ¡Ay, ya voy entendiendo, Ruth! Todavía los niños no podemos ir al auditorio de amistad. No podemos ir, ni los titos tampoco, los muy titos. No pueden ir. ¿Por qué, Ruth? Pues porque todavía no se va el virus del que ya habíamos platicado. Pero podemos tener cuidados y podemos salir un poquito más de casa. Entonces, para que los niños no se queden ahí aburridos en su casa, pueden ir a la iglesia en el auto y ahí ver la sorpresa que les preparamos. ¡Sí, Ruth! ¡Qué padre que ya nos vamos juntando en amistad poquito a poco, hasta que volvamos otra vez como antes, Ruth! Sí, ya nos estamos preparando. Ya sí, casi. Es muy lindo ir a amar y alabar a Dios todos juntos y a escuchar su palabra. Así es. Y podemos como quiera cantar y vernos de lejecitos ahí en el auto iglesia. ¡Ya entendí, Ruth! No es que los autos sean cristianos o algo así. Ay, eso sería muy tonto. Pero está bien padre porque puedes ir con tu familia, ¿verdad? Sí, puedo ir con mis hermanos. Bueno, mi hermano Felipín y los niños, si tienen sus hermanos, pues ahí todos nos vamos a reunir. ¡Qué padre, Ruth! Pero ahora vamos a la clase. Sí, me encantaría. Vamos a la clase. Ahorita nos vemos. Hola, chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Ya están listos para cantar? ¿Qué les parece si empezamos con Cuando Oro? Esta canción ya la conocen y nos recuerda que todo el tiempo debemos orar. ¿Están listos? Todo el día, mi Dios, puedo orar. Por las noches con Él puedo platicar. Victoria la Victoria, y nos recuerda que Dios siempre está dispuesto para ayudarnos
así como ayudó a Josué cuando Josué se enfrentó a una gran batalla y Dios detuvo el sol para que Josué pudiera ser vencedor. ¿Están listos? Así que vamos a empezar. Es un súper buen día para aprender más de Dios. Así que cierra tus ojos y repite después de mí. Señor Jesús, gracias por este día. Gracias porque voy a aprender más de ti. Ayúdame a escuchar y poner mucha atención. En el nombre de Jesús. Amén. Súper bien, pues vamos a empezar. Te voy a contar una historia. Y es que hace muchos años en Egipto vivía un rey que no quería a las personas que amaban a Dios. Los odiaba tanto que dijo que echaran a los bebés hombres al río. ¿Tú crees que un bebé puede estar solo en el río? ¡Claro que no! Y este rey era muy malo y no los quería. En una de las casas del pueblo vivía una familia que amaba mucho a Dios. Un papá, una mamá y dos hijos, Miriam y Aarón. Después de unos meses, la mamá de Miriam tuvo otro bebé, como querían. Y pues la mamá de Miriam siempre cuidaba a este bebé. Le daba de comer, le cambiaba la ropa y Miriam también jugaba con él y lo cuidaba. Pero después empezó a crecer y era difícil tenerlo en casa porque los ayudantes del rey se iban a dar cuenta que ahí estaba el bebé y lo tirarían al río. Entonces, la mamá de Miriam y Miriam estaban muy preocupadas y pues querían mucho al bebé y no quería que le pasara nada. Entonces se pusieron a pensar y pensar qué podían hacer y, ¿sabes? Se les ocurrió. Dijeron, vamos a hacer una canasta especial para esconder al bebé ahí y lo ponemos en el río. Y la construyeron y la hicieron. Y llevaron al bebé al río así escondido y la mamá de Miriam pues lo dejó en el río y se regresó a su casa. Pero Miriam se quedó escondida entre las plantitas que había por ahí y estuvo viendo qué le pasaba o cómo iba este bebé porque no quería que le pasara nada a su hermanito. Muy cerca del río estaba el palacio del rey. Y en ese momento salió la hija del rey para meterse al río junto con unas señoritas que la estaban acompañando. Y estas señoritas se pusieron a caminar por la orilla del río y la hija del rey vio que había una canasta en medio de esas plantas, así que pidió que trajeran la canasta y al abrir la canasta especial vio que estaba un bebé y dijo y se asombró. Pero también se puso muy feliz de haberlo encontrado y dijo que su nombre sería Moisés.
Entonces Miriam estaba viendo en medio de estas plantas y corrió rápido con la hija del rey y le dijo: Yo conozco a una persona, una señora que puede cuidar de tu bebé. Entonces la hija del rey le dijo: sí, ve, anda, tráela para que cuide de él. Así que Miriam fue corriendo por su mamá y llegaron con la hija del rey. Y la hija del rey les dijo: ten, toma a mi bebé que le he puesto por nombre Moisés. Cuídalo y te pagaré muy bien. Entonces Miriam y su mamá se regresaron a casa porque estaban muy felices de tener nuevamente a Moisés. Y Miriam le dijo a su mamá: ¡guau, mamá! Dios es tan bueno que podemos cuidar de Moisés de nuevo. Y su mamá y la familia se pusieron muy, muy felices. Dios cuidó de Moisés cuando estaba en esa canasta especial en medio del río, porque podían pasar muchas cosas, pero Dios tuvo cuidado de este pequeño bebé. Así que todos estaban súper, súper agradecidos y contentos porque ahora podían tener a Moisés. ¿Te acuerdas del versículo que nos hemos estado aprendiendo? Dios mío, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí. Salmo 139, 1. Y así es, Dios conoce completamente todo de nosotros. Y ¿sabes algo? Él te cuida a ti y me cuida a mí. Así que no te preocupes, siempre estamos en sus manos. Bueno, pues me dio mucho gusto volver a verte. Recuerda todos los días esto y repasa muy bien el versículo todas las noches para que te acuerdes que Dios cuida de ti. Así que nos vemos en la próxima. Bye, bye.
amiguitos de amistad. Mi nombre es Alex Medina y el día de hoy vamos a hacer unos jabones de papel. Esto sirve para que cuando tú vayas al baño y no haya jabón, tú uses estos papeles y ya te puedas lavar las manos. Vamos a necesitar papel, tijeras, una cajita, un recipiente y jabón de manos de los que tú quieras y una brocha. Vamos a poner el papel dentro del recipiente. Luego con la ayuda de la brocha, vas a ponerle jabón y luego le vas a hacer como si estuvieras pintando. Vas a tener que hacer esto de un lado y del otro lado. Lo tienes que voltear con mucho cuidado para que no se te rompa. Y tienes que esperar un día para que se seque. Una vez que el papel ya esté seco, lo vamos a recortar y lo vamos a poner en la cajita. Y listo, cuando ya los pongas adentro de la caja, ya los puedes usar cuando tú quieras. Espero que les haya gustado mucho esta actividad y vean los videos de Amistad de Monterrey, niños y adultos. Espero que les haya gustado. Bye. ¡Listo, chicos! ¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Aprendieron mucho, mucho, muchísimo? ¿Y a ti qué te pareció, Marcos? ¿Te gustó? Me gustó mucho, Ruth, como todas las clases que nuestras maestras de amistad nos preparan. ¡Me encantan! ¿Y ya estás listo para la autoiglesia? ¡Ya! ¡Mira! ¡Run, run, 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 run! ¡Ya me voy a la autoiglesia en mi coche! ¡Qué padre! Ahorita nos vemos ahí en el auto iglesia. Sí. ¡Oh, hasta el otro domingo! Y hasta me voy a llevar unos dibujos para colorear, dijo mi papá. Y galletas. Muy bien, muy buena idea. Sí, todos vamos. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye, niños. Dios los bendiga.